Noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ived García y esta noche le tengo una conversación con Marimar Barrientos, quien es periodista del Heraldo de México, y está encabezando una importante campaña para concientizar sobre el cáncer de mama en México. Marimar, bienvenida. Muchas gracias. Platícame sobre los datos, porque realmente eh, todos tenemos un conocido, un familiar, un amigo eh, que ha padecido este. Este problema, el cáncer de mama, que ya nos platicarás, le da a hombres y a mujeres. Sin uh -huh. embargo, me gustaría que nos ayudaras a entender cuál es el tamaño del problema. Claro, el problema tiene una gran magnitud. Independientemente de cualquier campaña de prevención, es importante entender los datos duros para saber por qué el Heraldo de México está haciendo esta campaña de prevención. Son 15 mujeres diarias las que mueren eh, por cáncer de mama en México. Y bueno, también uno de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida. Entonces, este tipo de datos es muy importante saberlo porque realmente nos dan idea de la magnitud de este problema. ¿no? También le da a hombres. Eh, la idea es que cada vez le da a gente más joven. Anteriormente decían, bueno, después de los 35 años eh, la gente se empieza a hacer una mastografía, se empieza a checar. Ahorita hay ni, adolescentes, eh, hay casos de adolescentes también que han tenido cáncer de mama. ¿Más o menos de qué edades? 18 años. Uh -huh. Este, y bueno, a partir de los 25 es la idea de hacer esta campaña: de decir, si tú tienes a partir de 25 años, 20 años, ya te tienes que empezar a checar, a tocar, eh, a, a prevenir este tipo de cosas, ¿no? Que aparte es muy importante lo que dices porque como bien sabemos no es algo que se pueda eh, prevenir respecto de que hay muchos factores de riesgo. Uh -huh. Entonces eh, no es algo que tú puedas decir, bueno, voy a dejar de comer tal alimento, voy a dejar de hacer tal práctica. No es alguna eh, enfermedad como la obesidad, por ejemplo, o como la claro. diabetes. Sin embargo, esto nos puede pasar a cualquiera y es claro. importante sobre todo hablar de la mastografía. Claro, platicando con los doctores, estábamos viendo que tenían casos de gente, de mujeres, que dicen, doctor, no fumo. Eh, soy muy deportista, este, ya, ya lacté, ya, bueno, ya fui mamá, ya lacté, uh -huh. este, ese tipo de factores también influyen, no como, este, como sano, lo que sea, y son diagnosticadas con cáncer de mama. Porque las causas pueden ser muchas y a veces no se conocen. La idea es que los doctores te dicen: el 70% del diagnóstico lo hace la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se toca, eh, se checa y un diagnóstico a tiempo es lo más importante para la prevención de la enfermedad, para que no llegue a ciertos eh, niveles. ¿no? Entonces, esa es la idea. Este, estar tocándote, estar checándote, aunque no, se, no tengas una vida este, con adicciones, aunque no tomes alcohol, aunque no fumes, no importa, ya ni siquiera esos son los factores. Entonces, Ahora, esta campaña eh, es muy importante porque realmente ustedes están retomando a personas, a empresarios, claro. a deportistas, a blogueros, están tratando de formar una comunidad que pueda llevar este mensaje. Claro, eh, nosotros en el Heraldo de México juntamos a muchísima gente entre, como dices tú, hay chefs, hay, hay empresarios, hay mucha gente nos decía, ¿por qué hombres? Bueno, porque al hombre también le da cáncer de mama, también hay casos que, que al hombre le da cáncer de mama. Entonces, juntamos a mucha gente son alrededor de entre 60-70 personas que se juntaron para grabar un mensaje de prevención es decir que informen a la gente qué puede hacer para prevenir es decir chécate tócate acude al médico preven eh, la idea de, de la mastografía ya se está bajando de edad antes puedes tener un, bueno hacerte una mastografía hasta que tengas tal edad y obviamente la edad va bajando porque ya hay mucha gente más joven que puede tener esa enfermedad ¿Cómo podemos ayudar a replicar esta campaña? La gente que nos está viendo en su casa, ¿cómo puede pasar este mensaje? Claro, pues mira, el hashtag, o sea, la idea de la campaña se llama Hazlo Bien. Hazlo Bien porque quisimos hacer un mensaje positivo a que englobe todo lo que sea autoexplórate, chécate, acude al médico, entonces, es decir, hazlo bien. Con el hashtag Hazlo Bien en todas la, las redes de, del Heraldo y en, en las redes de todos los participantes que de esta campaña lo pueden encontrar. Cada video dice un mensaje diferente, es decir, un dato duro, eh, un mensaje de prevención, un mensaje de, infor de información. Entonces la gente lo puede retuitear, este, también puede, puede llamar al Heraldo para que le demos unas playeras de hazlo bien en, el, en la que se puede juntar con, con nosotros y unir a la, a la campaña. Ahora es muy importante, como bien lo dices, llegar a los públicos más jóvenes. Sí. Es decir, antes nosotros relacionábamos el cáncer de mama con mujeres de 35, 40 años, sin embargo a través de las redes sociales, ahora están logrando llegar a gente mucho más joven a través de Twitter, a través del canal de Facebook, de YouTube. Claro, y de hecho eh, la idea del heraldo es piensa joven. Por eso cada vez más eh, pues nos dirigimos a, a esa gente, a esos jóvenes que también están, que son los que también pueden replicar un poco más y que tienen eh, la idea de todas las la redes sociales y todo eso. Entonces también va dirigido hacia ellos, además de que se junta con que el cáncer de mama está eh, diagnosticado en gente mucho más joven. Por eso es, es la idea, ¿no? que desde temprana desde de edad tengas esa conciencia y esa cultura de la prevención y del cuidado. Ahora que estás encabezando esta campaña a nivel nacional, has podido convivir con muchos jóvenes, pero también con familiares, con personas que padecen cáncer de mama. ¿Qué me claro. puedes hablar respecto de esta, estos lazos de comunicación, de unión? Porque si bien es cierto que la mujer lo está enfrentando en su mayoría, eh, pues como un caso unitario, también tiene mucho que ver. Eh, el apoyo familiar, el apoyo de sus amigos, el apoyo de todo su círculo primario. Claro, y de hecho en esta campaña mucha gente se sumaba porque decía, mi papá, tu mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama, es que ahorita mi tía, entonces ese, ese lazo de, de haber vivido la enfermedad es también lo que hizo que mucha gente más se, se sumara a la campaña. Eh, la, la cuestión de la familia es importantísimo en, en el rollo del, del cuidado en, en esta enfermedad porque es un apoyo impresionante y ahora sí que también se va eh, transmitiendo el cuidado a través de oye si si a lo mejor yo veo que mi mamá tiene cáncer de mama yo también voy a empezar a, a, a prevenir a, a explorar etcétera ¿no? ahora parecería que es eh, pues una causa que lleva muchos años siendo combatida a través de diferentes medios de comunicación sí. a través de diferentes campañas y sin embargo sigue sin ser suficiente qué está pasando sigue sin ser sufic suficiente y sigue la gente sin saber datos duros creo que cuando tú entiendes los datos duros entiendes la magnitud del problema entonces mucha gente es octubre rosa el cáncer de mama el listón rosa y sube tu foto y, y de repente no tenemos conciencia de esta de esta magnitud de la enfermedad eh, qué está pasando pues la verdad es que no sé o sea de, realmente debería de haber mucha más información fuera de un octubre rosa serían un, un, un octubre negro, o sea, un, un, muchos datos duros que hagan a la gente concientizar realmente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues ahora sí que, que la gente a lo mejor, si no te pasa cerca, puede ser que lo, lo, pues lo dejes pasar como cualquier otra enfermedad, ¿no? Un dato que de verdad es muy alarmante, leía yo que más de, eh, a nivel mundial, cada 30 segundos es diagnosticada una mujer sí. con cáncer de mama. Sí. ¿Qué piensas de eso? No, bueno, se me hace, se me enchina la piel que te digo. Sí, cada y aparte en uh -huh. diferentes eh, el diagnóstico en diferentes etapas, ¿no? O sea, uh -huh. hay gente que es diagnosticada este muy temprano y, y se puede salvar, y hay gente que es diagnosticada ya muy tarde, ¿no? Y, y que pierden el seno. Entonces es, es muy complicado. Cada 30 segundos, mundialmente hablando. Y además eh, también creo que es muy relevante el comentar el hecho de que las mujeres se están solidarizando cada vez más, es decir, uh -huh. cada vez más mujeres se suman a esta causa de todos los ámbitos. ¿Qué has Creo. logrado ¿qué has logrado con esta campaña respecto a la unión de diferentes mujeres de todos los ámbitos de México? Pues he visto que, que, que la mujer cada vez apoya a la otra mujer, ¿no? Este ya no es el rollo de rivalidad mujer-mujeres, es, es concientizarte y es unirte entre, entre mujeres para una misma causa, en, en este caso es el cáncer de mama Y en, en la campaña la verdad es que todos estaban muy... Con, lo, la hicimos, fueron casi un mes de grabaciones ¿no? en esta campaña. Y le tocaba de repente a una chef con una bloguera, con, entonces se mezclaba mucha gente, muchas mujeres, y sí veías cómo hacían cierta empatía porque muchos habían tenido... Eh, pues casos muy cercanos, ¿no? Entonces, desde el camerino que estaban maquillándolas, era, oye, y tú, no, pues mi mamá, no, pues mi hermana, ¿cómo crees? Y, no, a mí porque me da miedo vine, ¿no? A mí porque nada más porque tengo pánico, vine. No, yo porque quería informarme más, vine. Yo porque es una causa social, vine. Y ahí ves cómo se van eh, uniendo entre ellas cada vez más y solidarizando eh, sobre esta causa. Ahora es muy importante decirlo. Eh, si bien es cierto que en México el servicio de salud ha llegado ya a muchos eh, estados, a muchos municipios, todavía falta mucha cultura de la salud también entre la gente, pero también por parte de nuestras el, autoridades. Del gobierno. El acceso a las claro. mastografías, claro. Sí, de hecho eh, la, la, el acceso a las, a las mastografías aún todavía hay varios lugares que. hay varios lugares de México que no saben ni siquiera qué es una mastografía. O sea, para que. ¿Me entiendas? Uh -huh. Entonces, desde ahí está el rollo que no saben ni siquiera qué es cáncer de mama, eh, la cuestión de que lleguen a una mastografía, bueno, o sea, hay muchos lugares de México donde no llegan las mastografías, la gente no tiene acceso a las mastografías, la gente no está informada y eso pues obviamente es cuestión de, de las autoridades. ¿no? Ahora tú como periodista, ¿cómo piensas que se debe actuar eh, respecto? de los medios de comunicación en general, para poder incidir en que haya políticas públicas eh, que precisamente puedan ayudar a que más servicios de salud de calidad, más mastografías lleguen a las mujeres mexicanas que están en riesgo y que están muriendo. Claro, pues mira, a través de esta campaña creo que ya estamos alzando la voz. Llegar al gobierno realmente eh, sería hacer una solicitud formal, un, un tipo de, 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 iniciativa de, ciudadana. de iniciativa ciudadana, exactamente, en la que unes a, a, a la sociedad civil. Para poder hacer este tipo de cosas. ¿no? Nosotros estamos haciendo un rollo mediático, digamos, para informar a la gente y para prevenir. Ahora, eh, la cuestión de la iniciativa, una iniciativa social, tendría que ser para llegar a otro tipo de gente, a gente que a lo mejor no lo, no lo puede ver a través de, la, de las redes sociales, que no tiene una computadora, que no tiene. Y esa gente también le da cáncer de mama. Entonces, es ese tipo de cosas. Finalmente, Marimar, para eh, ir concluyendo esta conversación. Hasta dónde quieren llegar con esta campaña, cuáles son sus objetivos, porque tienen todo el mes de octubre, uh -huh. pero también hay que, combatir, hay que combatirlo todo el año. Claro, hay que combatirlo todo el año. Eh, la idea es estar creando a cada rato, eh, pues, alianzas con fundaciones, eh, con, con gente que, que tenga, que, que haga mastografías. El chiste es que sea todo el año, todo el tiempo, el siguiente octubre, y que se haya algo permanente, porque la enfermedad es permanente. Entonces Hacer, hacer algo ahora sí que todo el año, todo el tiempo, en diferentes ámbitos. Finalmente, ¿qué mensaje como vocera y como organizadora de esta gran campaña a nivel nacional que está organizando el Heraldo de México y que llega a muchas mujeres? ¿Qué le quieres decir a las niñas, a las jovencitas, a las abuelitas que te están viendo? Bueno, a las niñas, a las jovencitas, a las abuelas, a toda la gente que me está viendo, quiero decir que lo hagan bien. Hacerlo bien es... Eh, cuídate, ve al médico, tócate, quítate de tabús, este, explórate eh, y ahora sí que infórmate, infórmate de todo lo que está pasando. Para la información ahora sí que es, es poder y es entender esta enfermedad y concientizarnos a todos. ¿no? Pues muchísimas gracias por esta conversación. Muchas Invitamos gracias. a todos a todo nuestro auditorio que nos está viendo que no piensen a mí no me va a pasar. Es mejor prevenir que la lamentar. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.